Vamos a esperar unos minutos para que se vayan conectando algunas amistades. De paso que vamos compartiendo con algunas páginas para que se vayan sumando a esta nueva transmisión en vivo que hemos llamado Travesuras en la Cocina. En esta oportunidad vamos a hacer otro platito de repostería. En este caso se llaman, en la selva le decimos rosquetes, pero acá en Lima se dice pues rosquillas, ¿no? Ah, ya, estamos muy bien con el audio. Perfecto. Entonces vamos a tenerlo ahí para poder estar pendiente de los saludos. Mi amiga Dalia de la Cruz Aguilar desde Zapán ya está conectado. Aranito, a ver si nos puedes girar un poquito la toma para que también aparezca mi princesa acá. Salimos los dos, ¿no? Perfecto. Entonces, hoy día, saluda a las cámaras, mamá, ya estamos en vivo. Hola, pues di. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ahora sí, ve. Tienes que hacer un poquito a Blanchina, pues mamá. Vamos a empezar. ¿Estamos bien? Sí. Mi mamá está un poquito cansadita. Vamos a poner acá eso ratito. Vamos a empezar con la receta. A ver, amigos, ¿ya has compartido allá? Vete a compartir allá. Ajá. Pero no le veo a la vieja, Michelle. Ah, ya, recién. Ahí estamos. Ya está mamá. Ya estamos aquí en la mesa con todos los ingredientes listos para lo que va a ser nuestra preparación de rosquillas, rosquetes. Dime, mamita. Nadie ve eso, pues mamá. También te escuchan todo lo que hablas despacito. Mi mamá está con su mascarita porque ella no puede sentir mucho el polvo, ella le hace daño. Amigos, vayan compartiendo que hoy día estamos haciendo rosquillas, pero en el estilo de la selva que son rosquetitos. Saludos para mi amigo Niken, que manda saludos para su esposa. Hoy día vamos a hacer rosquillas o rosquetes, como ustedes prefieran, amigos. Vayan compartiendo. Voy a esperar que se sumen algunos amigos más a la transmisión para poder ya empezar. Por lo pronto vamos a dar las recetas. Necesitamos 1 kilo de almidón. Vayan anotando, por favor, 1 kilo de almidón. También necesitamos 5 huevos. ¿Estamos bien? Perfecto. A eso se suma 200 gramos de manteca tropical. Iba a decir integral, mira, habrá manteca integral. De manteca tropical. Una taza de agua fría, agua tibia. Ahorita van a saber. Esta es más o menos la manteca, para que sepan. Una taza de agua tibia. Ahora les vamos a explicar para qué es el agua tibia. Y también una cucharada de sal. Esos serían los ingredientes que necesitaríamos para nuestro preparado de rosquillas o rosquetes o lo que usted, como usted lo quiera llamar. Nos puede mandar también sus saludos para nosotros. Vamos preparando y vamos mandando saludos a todos los amigos. Ya le pongo la Por lo sal. pronto, vamos a empezar, María, poniendo la sal en el agua. Derrita. Me estás echando afuera. El agua. En el agua, la sal, la cucharada de sal en el agua, en la taza de agua tibia. Ahí vamos a diluirlo, lo batimos, lo dejamos acá. Vamos a proceder a poner los huevos, a romperlos, soltarlos en un pirex. Saludos, Dalia, ¿cómo estás, amiga linda? Ya notaste seguro los ingredientes, ¿no? Una vez, permíteme demostrar cómo se hace. Vamos a batir los 5 huevos con todas sus yemas, evidente, clara y yema. Tiene que ser espumita, mamá, como para tortilla o no. ¿Y así nomás ya? Sí. Ah, ya, es una batida rapidita nomás. Listo. ¿Y eso cómo lo hacemos? Caramba, Isis, solamente lo soltamos. ¿Todo? Isis, ven acá. Esta mi chica apenas escucha una bulla, es más efectiva que cualquier pitbull. Ahora ponemos esto acá, ¿ya? Tú te encargas, hoy también puedo meter mi mano. Tú Tú no. nomás, ya. Entonces, ¿qué se hace? Todo el almidón lo comienzas a repartir abundantemente para mezclarlo con lo que ha sido el batido de los huevos, los 5 huevos que hemos estado batiendo, eso lo ponemos ahí. Saludos para mi amigo Jean-Pierre Luzgardo, para mi Alicet, saludos ñañita, saludos para mi mamá también, gracias. Para mi amigo Juan Manuel Chirino, saludos, mi estimado Eduardo, aquí estoy listo para las clases que
Saludos, papá lindo. Prepárate, anota todo que hoy día preparamos cómo hacer rosquetes. Mira. Ajá, ahí está. Ahora, importante, ¿eh? A medida que vas batiendo para mezclar el almidón con el huevo, vamos a ir echando la manteca que previamente hemos diluido en candela, en fuego, que queda como un aceite, evidentemente. ¿Puedes meter la cuchara o todavía no? No, no se mete. Ya, vamos mezclando parte por parte, no todo de golpe, de a poco. ¿Me permite, mi mamá? Ya, ahí está. Ahí que gotee bien para que le saque su impuesto. Ahí vamos mezclando, combinando la manteca, el huevo batido con el almidón. Despacio para que no salte el almidón, que como comprenderás es polvo. Y al toque, suma, sopla. ¿Ya? Me da ganas de meter, mamá. No. No puedo todavía. Me dicen que no puedo, estoy castigado hoy día. Así que esto es más o menos el inicio de lo que van a hacer nuestras rosquillas al estilo de la selva, rosquetes para todos mis paisanos. Que usted vamos compartiendo, por favor, la transmisión para que vayan sumándose más amigos. El agua tengo que echarlo de a pocos, me dice mamá. A ver, el agua que está previamente mezclado con la sal, ahí está. Al centro, ok. Yo no sé, pues vieja, explícame tú. Ya me vas a pegar como a niño ya. Saludos para mi amiga Dianita en Juliaca, gran amiga de nuestra muñequita Mili. Miguel Ángel Rodríguez, este es mi look cuarentena, todavía no me voy a cortar, hermano. Déjame, tenme en paz, más bien compártame con el grupo de los puntos del amor y pasa la voz a don Alberto Salazar, que estamos haciendo transmisión en vivo. Un poquito más de agua al centro, ahí está, vamos guardando. ¿Más agüita? Sí. Le echamos más agüita. Y ya se me fue la mano, vieja. Yo no sé, pues vieja, tienes que decirme con tiempo. Yo no leo tu mente, ¿ah? ¿Eh? Ah, ya. Como la canción, poco a poco, mi querido. Y acá llévale un poco que está yendo. Ajá. Por favor, nos dice a ver el señor Niken. ¿Qué me dice, por favor? Saludos, don Eduardo Chacón, qué bueno que te encuentres muy bien de salud y que mejor al lado de tu madrecita. Gracias, amigo Jean-Pierre. Un favor, manda saludos de nuevo para mi esposa que no le escuchó. A ver, saludos para la esposa de mi amigo Niken Niken. Acá lo tengo, por acá, por un segundito. A ver. Para su esposa María. Para mi amigo Igor Díaz, hasta Pucallpa, mi tierra colorada, mi vecino lindo. Saludos, papá lindo. Pasa la voz a la vecina Sarita, tu mamita, que estamos preparando hoy día rosquetes. Así que, atento. Ya, mamá, llama un segundo. A ver, ahora viene algo muy importante. Y ya como tenemos la masa casi lista, porque están dando sus últimos movimientos, esto ya ha sido previamente limpiado con lejía y todo, pero igualito, siempre es bueno limpiar. Nuestra mesa es de concreto, está con su loseta respectiva, o sea que no hay problema. Con ese fin se ha hecho para poderle darle también uso a la hora que mi mamá quiera hacer sus pequeños antojos. Acá, dime. Ah, ya. Entonces, recomendarles que el agua hay que echarle de a poco, a mí se me fue la mano, de poco a poco para que vayas viendo cómo la masa se va haciendo, ni tan dura ni tan fresca. Si puedes acercarle un poquito o inclinarle un poco a la cama para que se vea lo que está haciendo la mamá, por favor, papi. Entonces, ¿yo te puedo ayudarte en eso? Espera. Ya. A ver, prueba su sal. A ver, vamos a probar un poquito de sal, ¿eh? ¿Ah? Perfecto. Bájale un poquito hacia abajo para que se vea la masa que se está preparando. ¿Quieres que te enseñe cómo se amasa? Espérate. Ah, ya. A ver, seguimos con los saludos. A ver. ¿Dónde estamos? ¿Nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? Igorcito. Saludos para mi amigo Adriano Luján. También para... Saludos, Igor. Gracias. Mi amigo Raquelme Reyes. Saludos, amigo. Saludos para Alexon Life Generator. ¿Ya? ¿Lo hago? ¿Cómo hago? A ver, me estás haciendo esperar mucho, mamá, me falta. A ver, un poquito más para acá, que limpiarle bonito, ya. ¿Cómo hago? Así como te he enseñado a amasar. Sí. Ya. Muy bien, estás aprendiendo, María.
Todo lo que te he enseñado estás poniendo en práctica. Eso es muy bueno. ¿No quieres que junte los dos porque tengo un poquito más de fuerza? ¿Mari? No. Ya. ¿Y hasta cuándo vamos a amasar esto? Limpia esto, poner los dos. Ay, María, tú eres un caso. Ya, ahora vamos a hacer, vamos a empezar. ¿Las has amasado bien? Claro, pues, viejita, más. Así le he hecho, ya, pues, ya está hueco la mesa de tanto apretarle, ya. Yo tengo más fuerza que tú, pues, por eso te digo que yo lo hago más rápido. ¿Ah? Si quieres, también te hago así. María, pero creo que se echaba acá este almidón para que no se pegue. ¿Te acuerdas? En los batanes que abuelita cuando hacían le ponían almidón, ¿o no? ¿Ah? ¿Harina no le ponían? Para que no se pegue, pues. Al cuchillo. Allá están los cuchillos, tú estás más cerca. No, de mesa. ¿De mesa? ¿Para qué de mesa? Ah, ya, las que no tienen filo. Aquí tengo. A ver. Se va haciendo. Mejor ese de la mantequillera que no tiene filo. Ya. ¿Cómo hago, me dices? Lo hago primero un rum rum, ¿no? Que tienes que amasarlo bien, A ver, prueba si está bien amasadito, a ver. Le falta. Ah, le falta. ¿Cómo que yo le he dado más fuerte y tú le has hecho dos amasaditas y está listo el tuyo? Me estás, creo que en huevis, mami, Estás engañándome, creo. Tienes que hablar un poquito más fuerte porque estás con máscara y no se te va a escuchar. Ya, a ver, prueba, ya se está bien amasado. Ah, sí. También te cata, eres mamita. ¿Sí? ¿Cómo ya, pues, si un ratito le vas a sentir que ya, dice? Ni ¿por qué toca la diferencia de ya, ahora me dices que haga así, así. No vas a cortar solamente por cortar, hijo. ¿No me ha dicho que corte para hacer mis primeras roscas? Ya, ¿eso se hace en la mano o se hace en la mesa, mamá? Haga así. Ya. Mi primer rosquete. No, pero si yo estoy amasando, me has hecho amasar, pues. Tú me has suelto todo. Ya, ya, no importa, yo tengo la culpa hoy día. ¿Ya? Listo. Ahora a eso lo corto. Mira, a ver. Ya, ya, déjame. Ya. Ya, pero tienes que hacer uno por uno. Ya, ¿esto los rosquetes lo haces en tu mano o lo haces en la mesa? Ahí está. Mira, mi segundo rosquete. No le hagas muy finito. Pues si así estás cortando tú, pues mamá. Porque tú has cortado más grueso, pues. Ajá. Tú vas calculando, si te falta, hagas un pedazo. Ay, ya. Así es la cosa. Entonces, bueno, las formas van saliendo según pues se va dando, ¿no? Ahí están los primeros rosquetes. Es un vacilón esto, ¿eh? O sea, tú lo puedes hacer en tu casa, con tu familia, te reúnes, los chicos se van a divertir. A mí ha salido un rosquete cerradito, por ejemplo, mira. Sí, ¿eh? Es mucho, le corto un pedacito. Exactamente, ya le estoy agarrando la maña, mamá. Entonces, pero también creo que me está saliendo muy corto, ¿no? ¿O está bien? Tú vas viendo cómo te queda, si es grueso. Mari, cuéntanos tú, ¿a qué edad te empezaste a hacer esto? ¿Cuándo fue la primera vez que te enseñó abuelita, mis tías? ¿Quién fue? Nunca, no hice, hijo. ¿No has hecho así? Pero te ibas a la chacra, me acuerdo que ibas con tía Luchita. Sí, tu abuelita. No se ha hecho. Todos hacíamos, le ayudábamos. Ah, ya. Pero no preparábamos. Ah. Ya ella murió, teníamos que ya. Ah, o sea, no metían la mano ustedes. No, estaba así para amasar todo, preparar. Así como me estás dando tú. Ajá, para hacer. O sea, me estás heredando ya tu cocina prácticamente. ¿Ya, pero, ¿ya te quieres ir? No, este está muy flaco. Pero déjale, pues hay algunos que también salen flacos, salen gordos. Ya se va a quemar, ya sé. Ajá. Si haces un gordo y un flaco, se pasa primero el delgado. Ah. Pero tienen que ser prácticamente. Casi similares en grosor. Sí. Vamos a ver los saludos, María. Los saludos para los amigos. Para mi amigo, a ver, ¿dónde me quedé? Vamos a ver, disculpen, amiguitos, a ver. Ahí estamos. Saludos para mi amigo Riquelme Reyes, ya está. Para Vanessa Liceto, el amigo Chacón, saluditos desde Puno. Vanesita, un súper saludo hasta Puno. Debe estar haciendo un frío riquísimo. Saludos para Riquelme Reyes, ¿cómo estás, mi amigo? Ronald Paladicini, saludos. Algo dulce para los dulces.
Mira, más bien este rosquete no tiene dulce, te va a hacer bien. Además está almidón, no es harina. Ayer, para tomar cafecito, ñu, como dice mi tierra. Ayer preparamos, antes de ayer preparamos torta de plátano, eso puede ser algo dulce para nosotros que somos dulces. A ver, para mi amigo Richard Alberti, esa masa está muy sequito. No, si está muy suelta, no se va a poder armar los rosquetes. Tiene que ser un poquito medio consistente. Más bien a mí se me pasó el agua. Se me pasó el agua un poquito y mamá es justo, me estaba diciendo eso. Saludos para Colina BR, para mi amigo David Cajasinga, en Pucallpa, mi paisa, mi vecino. A ver, ¿quién más se va sumando a nuestra transmisión en vivo? Ah, tiene que ser más gordito, ¿no, María? Para que no salga tan flaco. Mírame. Si no, se pone tilico. Uh-huh. Y también, me estabas contando, o sea, que no hacían ustedes, sino que hacía abuelita y te llamaba y te decía, ya ustedes van haciendo, esta es su bola, su masa, y esto es para que ustedes nosotros ya... Sí, hacíamos, pues. Más que todo yo llamando, pero los otros, ¿no? Era más chibolas también, ¿no, mamá? Chibolas. Ah, ya. ¿Quién es? Debe ser el vecino. ¿Y cómo ha sonado eso, no? ¿Quién es? Debe ser el vecino. Ahí está. ¿Quiere entrar? Ya está, ya entra, ya está, ya. No, acá digo. A ver, seguimos. ¿Y qué, algún secretito, mamá, de esto? Vecino, no, mamá. ¿No? Por favor. Todo lo que tú hablas se escucha al aire. No crees que estés hablando despacito y nadie te escucha. Ayer, según tú, me dabas secretos calladitos. Ay, ya, ay, ya. Todito se ha escuchado. Dirán, pues ese muchacho no sabe hacer torta de plátano. No saben que yo te he enseñado a ti. ¿Por qué le vuelves a amasar si le habías amasado? ¿Se enfría? Ah, ya. Sí, pues tú eres doña seguridad. ¿Qué fue? Saludos. ¿Ah? Saludos. Ah, ya, saludos. Ajá. Ya, mamita, voy a achicarlo entonces. Saludos para Aide Flores. Ahí viene, dice, amenaza a mi vecina. Uy, Dios mío, de acá de la ferretería. Virgen de Guadalupe, aquí en la Villa del Periodista. Ya paso por mi canje, ¿eh? Saludos para mi amigo Oscar Zubilete, claro que sí, papá. También para Iván Ángel Bustamante, Cruz Bustamante. Para Ashley Cruz, manda saludos, seguro su pinky. También para mi amigo Stalin Francisco. Aide Flores sigue saboreando, seguro no ha almorzado mi vecina. Y está queriendo venir a gorrearme mis rosquetes, ¿ah? ¿Eh? Su cafecito, ñu. Pasando la cuarentena, te vamos a invitar, vecina. Antes no. A ver, me dice mi mamá que estoy haciendo muy grande, así que vamos a achicar los rosquetes. Oye, de verdad, tienes razón, ¿no? Sale mejor, todavía más chiquito. Ah, ya. Esto es solamente pasarlo por la palma de tu mano, muy suavemente, hasta formar, pues, casi un tubito, se podría decir. De ahí le das el giro respectivo y en la esquinita le das un apretoncito como para que pegue. Haz uno a la cámara, mamá, para que vean los amigos. Mientras yo voy haciendo una amasadita, otra amasadita. ¿Cuántos rosquetes crees? Pero más acércate para que vean, pues, mamá. Acércate un poquito más allá para que vean cómo haces tu rueda y cómo le haces su círculo. Sale como 100, 120. Wow, o sea que vamos a tener por lo menos para 2 días, ¿no va a durar? 2 días. Es que también cuando lo agarramos, María. Un día le acabas. Dios mío, estas cosas son como manjares, pues no se halla así nomás. Entonces cuando uno encuentra en su... una vez que ya, esto todavía tiene... Esta es la mitad del proceso en el que estamos, porque de acá lo tenemos que hacer hervir, ¿no, mamá? Lo vamos a poner en agua caliente, agua hervida, ¿no? Agua que está hirviendo en una olla que ya tenemos casi listo nosotros. ¿Cuánto tiempo se le va a servir, mamá? Es un rato, 5, 10 minutos. 5 minutos, 10 minutos, más o menos, solamente para que agarre su consistencia, ¿no? Sí, pues, pero vamos hablando, pues, ahí contando, porque si eso es que van a comer crudo, dirá la gente. O lo meterá de frente al horno, no.
también se hace, se le hace una pequeña cocción, será, pues se le puede decir, para que creo que agarre consistencia y no se suelte el nudito, ¿no, María? Creo que para eso es. No, hijo, así es el preparado. Así es el preparado. Y después ya lo mandamos al horno, ¿no? ¿No, vieja? Sí. ¿A cuántos grados le vamos a poner? Así como has puesto ayer. 200 grados, ¿no? 200. Sí, pues porque 250 fue mucho, porque me salió medio africano mi torta de plátano. A ver, para mi amigo de Kimber Producciones, para Michelle Iseijas Chamorro, cuéntanos el secreto, dice. Les voy a contar un secreto yo. El secreto es que si les cuento ya no va a ser secreto. Entonces, los secretos de cocina no se pueden contar, como tampoco los secretos de alcoba. Son secretos. A ver, ¿qué más hablamos, María? Uy, ¿qué recuerdo de tu juventud, mamá? De tu chibola. Ah, su madre, pero también tú, cuando eras chibola. A ver, te pregunto así, en serio y en broma ya, María, tú me contestas. ¿Qué te parece? ¿No quieres? Te iba a preguntar si tú tenías de chibola algún dinosaurio como mascota. ¿Serás tan viejita que tenías dinosaurio? Me conoces dinosaurio. Qué malo me van a decir ahora que estás molestando a tu mamá con que ha tenido mascotas de dinosaurio. De todo tamaño, mira. Pero así, pues la variedad, pues María, esa es de parte del. Parte de. Cuando tú metes al horno el delgadito, vas a hacer. Sí, rato. Pues, eso me he dado cuenta. Lo vamos a separar ya. Y el gordo. Vamos a hacer grupos tílicos a un lado, grupos robustos en otra sentada. ¿Para cuántos tu horno tiene la fuente esa? ¿Para cuántos rosquetitos? ¿Alcanzan? No alcanza todo. En dos. Mamá, ¿y cuánto tiempo lo pones en el horno? Cuando sea así, en horno de barro, El horno tiene que estar bien, full. Alto, sí. No, pero ahora que estamos acá, pues, le vamos a poner 200 grados. Se hace rápido. ¿Ah, sí? Ya. 5 minutos, 10 minutos será. Más. ¿20? Ya viendo y mirando, ¿no? ¿Y tú crees que podamos haciendo hervir este poco ya o todavía? Puede ser. Claro, pues, para ir ganando. Un poquito, Para ir ganando tiempo y también los amigos que estén conectados. Esto falta amasar, ¿no? Sí. Que están conectados para que también vean. Estamos nuevamente amasando otro pedazo de masa, valga la redundancia. Porque dice mi mamá que lo tenemos que aflojar un poco. No le cariño, sino amasa. Pues eso es lo que estoy haciendo, pues mamá. Cariñarte es así, cuchi cuchi bum bum. Y amasarte es otra cosa, pues. Uy, se tiró un pedito la masa. ¿Pux o no? ¿O ha sido Adriano? ¿Qué dirá? Por Dios, Adriano, ¿no? Tienes que controlar. Va a salir mi 80. Ahí estamos. Yo hacía para vender en mi bodega. Sacaba hasta 200. Así fue. Mari, pero ¿por qué esa época no me gustaba a mí el rosquete, no? Yo vendía 10 por un sol. Allá. Y acabas a vender uno a un sol. En época, pues, de cuarentena, María, todo vuela. Ah, hoy te cuento. Me fui a comprar hoy día, salí un rato a comprar cositas para la casa y entre ellos medicina. Y ¿sabes qué? Qué bestia, oye. Yo me compro porque tengo dolores en las articulaciones. Tomo pregabalina de 150 con doloneuropres. El doloneuropres no subió, pero la pregabalina que antes compraba yo a 70 soles, si no me equivoco, 60 soles, 70 soles, ahora está 120 lucas, madre mía. Cuando me dijeron el precio, se me pasaron todos los dolores. Ya no tenía dolores. He tenido que traer genérico, pero igualito, el genérico está carísimo, 84, 85 soles. De lo que antes el genérico pues, te costaba 28 soles, 30 soles. Está bien, mamá, ahí toca la masa, por favor. Sí. Ya. Te voy a dejar un pedazo para ti. Ajá. ¿Saluditos? Nos piden saluditos. Vamos con los saluditos, a ver.
A ver, 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 ¿dónde estamos? Vamos a bajar para llegar los saludos. Ahí viene. Michelle, mi amiga Michelle, saludos. Ya te voy a contar el secreto. Para Kimber Producciones, mi amigo Germán Tavera Arévalo de Pucallpa. Ah, no, pero él está en Tarapoto ahorita. Mi promoción del colegio, mi amigo Germán, ¿cómo estás, papá lindo? Allá, mamá, allá tienes que mirar, allá está la cámara, ¿te acuerdas, mi mamá, Germancito? Acá estamos pues en plan Webis haciendo nuestros rosquetes de la selva. Para todos los demás amigos, rosquillas. En la selva se dice rosquete, pues. Cansado de estar durmiendo. Cansado de estar en la cama. Hay que hacer algo. Algo tenemos que hacer. Voy a dejar la televisión para dedicarme a la venta de rosquetes y de tortas de plátano. Algo se hará. Y saludos para ti, amigo Germancito, para mi amiga Carmen Vallejos, para Elisban Monterrico. Buenas tardes, saludos para la familia Sánchez Salazar desde Cusco, Perú, la ciudad imperial, hermosa ciudad. Carmen Vallejos, Vanessa Lisset Mollinedo, ¿cómo estás? Mi tía Guille, hola tía Guille, te he dicho, muy tarde estás conectando, ¿te ves? Pero todavía estamos en plan ahorita masa. Para mi tía Guille Ortiz, para mi amigo Freddy Chávez en Juliaca, papá lindo, ¿cómo estás? Un gran abrazo, un gran amigo que tenemos allí en Juliaca. Cuídense mucho, por favor. Así como nosotros, pueden entretenerse en casa haciendo una y mil cositas. Nosotros nos ocurrió hoy día meternos a hacer un poco de repostería, rosquillas, rosquetes para lo que es la selva. Con el único afán también de salir de la rutina, porque mi mamá ya está estresada, yo estoy 10 veces estresado. Y bueno, la única manera un poquito de desestresarnos y de jugar, por eso le hemos puesto a nuestra secuencia, travesuras en la cocina, travesuras para mí, pero mi vieja no, pues ya sabe su negocio, ¿no? Aprovechar también para saludar a nuestra auspiciadora, Jeans La Coco Jeans, de nuestra amiga Paola Ruiz. Gracias, ñañita, por auspiciarnos esta secuencia con la viejita María, con doña Encarnita, como le digo yo. Como le dicen sus amigas, Encarnita. Saludos para mi amiga Palomita Álvarez, hasta Juliaca, Perú. Una gran artista, una gran voz de lo que es el huayno sureño, pero sobre todo una gran persona, una gran amiga, ¿no? Saludos para ti, amiga. Acá estamos metidos en la cocina. También tenemos el auspicio, por favor, ponche por aquel conductor, el camarógrafo, auspicio de diario El Trome, ha querido sumarse a nuestra transmisión y nos ha mandado sus hermosos mandiles. Ahí estamos, muchas gracias. Tienes que mandar dos, otro para la vieja. Y saluditos, pues, mi Palomita Álvarez, también para mi amiga Betty Payaná Ciñaña, de tu casa, El Trome. Mira, justo hablando del Trome y tú apareces, Betty. Un súper saludo, ñañita. Estamos preparados. Tú sí conoces porque tú tienes sangre de la selva. Estamos haciendo rosquetes para todo el Perú y balnearios. Ruth Luzdelia Cosi Urbina, saludos de Juliaca, Luzdelia, ¿cómo estás, amiga? Saludotes. Acá estamos nosotros preparando algo. Mamá, pon el agua ya. Ah, ya, te voy a decir. Ya está listo su agua hirviendo ya para poder hacer el respectivo cocimiento. Algunos me salen flacos, otros me salen gordos. Tienes que hacer la medida. Sí, pues estoy viendo eso. Pero bueno, en la práctica dice que hace el maestro. Pues no, yo mi primera vez estoy debutando en la... No le muevas eso porque ahí sí se va a sonar. Estoy debutando en la hechura de rosquetes. Así nos hace mamá y nos hace. Yo voy a querer echar esto en la olla, ¿ya? Para que las cámaras nos acompañen hasta la olla. Una de las 14 cámaras que hemos desplegado acá en la casa. A ver, saludo para mi amigo Dante Soto Ibarra, lo máximo, mi amigo Dante. Estoy desestresando la cuarentena. Salud. Claro, pues amigo, es la única forma. Tenemos que verla, algo queremos que hacer porque esta cuarentena nos tiene, pero así, como loquitos. Y mira que todavía faltan 2 semanas más. Hoy estamos jueves, el domingo es 26, o sea, prácticamente tenemos 15, 16 días más, ¿no? No más, 18 días, 20 días, creo. Así que hay que ver, les prometemos que vamos a hacer... ¡Ah! Oye, ¿qué día es? Jueves, ¿no? 23 jueves. El día sábado vamos a preparar humitas. ¿Por qué estoy hablando al celular si acá está la cámara? El día sábado vamos a preparar humitas. Compártela la toma con mamá. El día sábado vamos a preparar humitas al estilo de la selva. ¿Salado o dulce, mamá? Salado. Humitas saladas al estilo de la selva.
Así que si se animan el día sábado también a las 5 de la tarde, vamos a empezar nuestra transmisión. Siempre pues riéndonos un poco y vamos a ver si podemos combinar la transmisión con un poco de música. Para que mientras nosotros vamos cocinando, tú haces tu pedido musical y nosotros te complacemos con un videíto de tu artista favorito. En el caso de mi amigo Dante, seguro va a pedir un video de nuestra amiga Yolmeri de la Cruz con su tema venenosa, algo así, que me vacila a mí ese tema. A ver, vamos a seguir saludando para Cecilia Yalú, mi ñaña. ¿Cómo estás? Saludos, ñañita. Para mi amigo Grisaldo López, para Lorena Vivanco, mi vecina Lorenita. Mira, estamos preparando rosquetes acá en la casa. Para Yeli Apolinario, saludos, ñaña. Estamos full chamba. Nos han hecho un pedido de 10.000 rosquetes. Vamos recién por los 50. Mentiras, los pedidos son en casa nomás para compartir acá con la mamá y con algunos vecinos, vecinas que tenemos cerca, para que prueben el sabor de lo que es la sazón charapa, ¿no? Pero en este caso de la repostería, ¿no, mami? Postres charapas se podría hacer, dulces charapas, ¿no? Repostería charapa. Por decir algo, pues vieja. Creo que tenemos que ya estar hirviendo, María. No. Pero muy bajito, pues le has puesto el fuego. Levántale el fuego, si no va a hervir para Navidad, de repente va a estar hirviendo. Sabes que yo soy medio apuradito en ese sentido. A ver, para mi amigo, ¿quién más ha sumado? Iseta León. Me está pidiendo un temita de Yolanda Ivón. Claro, pues papá, los Houston. Pero eso va a ser el sábado, ¿ah? El sábado vamos a hacer humitas, pero vamos a hacer transmisión en vivo. Vamos a tener que mover todo nuestro estudio, nuestra consola, a la cocina. Consola más o menos que mide así de este tamaño. Vamos a moverlo acá para hacer pues un poco de música. Vamos hablando, compartimos nuestra música. La selva también podemos ponerlo, María. Juaneco, los mirlos. A ver. Vamos ya más o menos, amigos. A ver, Vanesita Lisette Molinero Miranda, ponle la música de Agrupación Lérida. Claro que sí, Dos Palabras, es una de mis canciones favoritas dentro del repertorio que tiene Agrupación Lérida, ¿no? Lo máximo, Dos Palabras. Pero eso va a ser, como les digo, el día de mañana, el día sábado, porque hoy día no hemos planificado en realidad poner música, pero queríamos cumplir con todo lo que habíamos quedado, que íbamos a hacer la transmisión de cómo se hacen rosquetes. Y ustedes están viendo que no es difícil que un rosquete se haga, o se haga un rosquete. Saludos, ¿para quién? Para mi amigo Fabiano, que me está viendo acá en la Villa del Periodista. Ya sabes, Fabiano, Purito Perú, ahí te mando un par de rosquetes, ¿eh? O rosquillas, rosquillas nomás, para que pruebes ahí en la casa. Purito Perú, igualito que tú. Les cuento, Fabiano es un amiguito que tengo acá de... ¿Cuántos años tiene? De 8 años, que es hincha de mi Purito Perú. Y cada vez que me ve, no me dice, oh, Eduardo, la chica. Igualito que tú. O sea, se la sabe, ¿eh? Completita. Ajá. Lili de la Cruz. Hola, amigo. Buenas tardes. Saludos desde Huancavelica. Lo máximo, Huancavelica. ¿Ah? Huancavelica, Huancavelica. Lo máximo. Pucha madre, pucha máquina. Una señora que se llama Mary Flores, que vive cerca a mi casa, y ya le está echando ojo a mis rosquillas, ya ni he terminado de hacer, ¿eh? Me dice, mándame un ciento, te deposito, me dice todavía. A ver, también para Estefania Hilario Polo, desde Huamachuco. Oye, a Huamachuco la última vez, bueno, no la última vez, la primera y única vez que fui, fue hace muchísimos años, acompañándole un show a mi amiga, a mi hermanita Rosy War. Una experiencia chévere porque hacía un frío y llovía. Y trabajamos, si no me equivoco, en el Coliseo de la ciudad, el Coliseo de Toros de Huamachuco. Un concierto chévere. Full tecnocumbia, lo que nos gusta, pues. De eso me acuerdo de Huamachuco. Pero no pudo conocer mucho porque suele pasar que cuando uno va acompañando a algún artista o trabajando con algún artista, llegamos en la tarde,
nos vamos a algunas radios y de ahí al hotel a cambiarse, de ahí al hotel, termina la presentación, otra vez al hotel, chapas tus cosas y nos regresamos nuevamente a nuestra ciudad de origen, o sea, a Lima. No nos queda de otro. Juscelino Mendoza, amigo, bien con las transmisiones, alegrándonos la tarde, Purito Perú, el gran, gracias amigazo, un súper abrazo para ti, para Cecilia, sabes cuánto los queremos a ti, a tu mamá, a tus hermanos, aquí en casa mi mamá y yo somos grandes amigos tuyos, los estimamos, los queremos, los acompañamos y gracias por compartir esta transmisión en vivo también, comparte en tus grupos si puedes. Pasa la voz a Marina para que nos vea preparando rosquillas, para que prepare allá en la casa. O rosquete si quieres, no hay problema. Más chiquito, más grande. ¿Qué vamos a poner primero? Estoy emprendiendo, pues, María. A ver. ¿Qué tamaño piensa? Chiquitito. Hasta. Ya, con esa creo que le completamos ya. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 6, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 102, 104, 106, 108, 109, más 7, 110. Todavía sé contar, ahí pensé que ya me estaba olvidando ya. Ya. Entonces, ¿este trapito puedo usar, no, mamá? Sí. Ok, para limpiarme un poquito la mano. A mí no me gusta, pero como está medio con algodón, almidón, no es lo mismo, pues no es como papel. A ver. Tenemos más saluditos, vamos a aprovechar antes de irnos a la olla. Saludos para mi amiga Evelyn Puma, ñañita, ¿cómo estás? Esas rosquitas, acá se llaman rosquitas, en la selva se llaman Evelyn Rosquetes, por si acaso. ¿Eh? Te manda saludos a mi mamita también. Mi ñaño Jorge Quevedo Lima, desde Pucallpa, mi primo hermano Jorgito nos está viendo también en Pucallpa. Ahora lo que estamos haciendo es, no estés manoseando, por favor, María, ¿ya? Es poner todas las rosquillas en una fuentecita para posteriormente eso lo vamos a llevar a la ollita para que tenga una pequeña cocción. Así estamos haciendo, mamá. Sino que no quiero que esté muy cerca porque después... Es que tú eres pillosa, estás poniendo solamente lo que has hecho tú, no es lo que he hecho yo. Me estás choteando en mi trabajo, tanto me ha costado estudiar. Gira la cámara, hermano. Gira nomás, ajá. Acá está la olla. Yo lo puedo echar. Ajá, ya. Acá está la olla hirviendo. Entonces vamos a ir soltando de uno en uno, cual picarón. Lo vamos a soltar en el agua hirviendo. Ajá. Para que agarre un poco de consistencia. Muy lentamente, para que no te salpique tampoco. Y si puedes, uno distante del otro, para que tampoco se pegue. Esos son secretos que uno adquiere con el tiempo de práctica. Mi mamá se ríe cada vez que yo opino de algo de su cocina. ¡Ay, María, cuidado, mamá linda! Vas a destruir $200. Vamos a seguir echando mientras mi mamá destruye mi micrófono pechero. ¿Le has echado? Mami, ¿no le echas nada a esta agüita? ¿Y no le echas aceitito? No. No, ya. Cuidado al cruzar, por favor, de regreso, ¿ya? ¿Dónde? Que no va a soportar dos veces que lo patees. ¿Dónde lo has puesto, mira? ¿Qué cosa? Ahí abajito están los cernidores. Acá ve, mamá. Ahí en la entradita, en una ollita le he puesto. Sigo poniendo más. A ver, espérame un ratico. No, tápalo, cuidado. Tápalo, ya. Solo que va a hervir. No le pongo todo, entonces, de golpe. No. Pero acá está, mamá. Lo que quiere es el cernidor. ¿Este chiquito quieres? Sí. Ahí está. A ver, mientras tanto, vamos a seguir con los saludos. Ya vamos. ¿Escuchas de palo ahí? No, adentro sí. Le he puesto, en el cajón está. No, estará aquí mirando. A ver, ah, ya, este de acá, el plano. La cámara tiene que estar atento a seguirnos, si no. A ver, saludos. A ver.
López Villa Adriano. Buen dato, papá, lo vamos a hacer ahorita mismo. Lo que pasa que, ya, tienes razón, ¿no? Como he agarrado el celular, me dice que me lave las manos. Buen dato. Y los buenos datos hay que hacerle caso. Claro, pues vieja. Ponle, pónchale a la vieja. Tiene que haber alguien siempre en cámara, si no, se nos van los clientes. Se nos van los amigos que van a ser clientes de nuestros rosquetes. A ver. ¿Ah? ¿Y eso dónde lo vas a poner? Allá, ok. Más rosquillas en la fuente. Ponemos más rosquillas que nos vamos nuevamente a seguir haciendo la cocción. Ok. Tenemos que ponerlo en una fuentecita para de ahí trasladarlos. A ver, vamos a agarrar el celular, pero con papelito, como me dice mi amigo. Ajá. A ver, saludos para... Allá, acércate con la cámara para que haga... Cuidado con el cable nada más. A ver, yo voy a ir mejor. A ver. Sin miedo, cuidado con el cable nomás. Ahí está. Ahí está saliendo ya. No veo bien yo. Ahí estás bien, ¿no? Ah, ya. Ahí está. Ahí van saliendo las primeras rosquillas, rosquetes que están cocidas para que agarren cierta consistencia. Eso tiene que enfriarse para luego meterlo al horno. Ponga ya nuevamente, papi. Ahora me toca a mí. Cuidado, mamá. Soy esta parte. Vamos a poner las rosquillas nuevamente en agüita hervida para que siga ganando textura, fuerza, cuerpo. ¿Cuánto mide? 110. Ahí está. Ajá. Ahí va. Suéltalo y tapa. Listo. Tapamos. Cuida, mamá. No, mamita, el cable, ten cuidado, viejita. Ya. Vamos a acomodar nuevamente más de estas rosquillas en el plato. Ajá. Para que estén listos, ni bien la señora Encarnita saque, nosotros entramos en acción. Eso sí no he visto, vieja. A ver, seguimos con el celular para mandar saludos. Tenemos saludos para nuestra prima comadre Margarita Ortiz Alves, que nos ve desde el Callao. Para mi amigo Diego Flores en Tacna, lo máximo. Saludos para Puno, para José Ruelas, no va a ser. Miñañita linda, mi amiga Juanita Ríos Urrutia en Lima Norte. Ya van saliendo las rosquitas, las rosquetes, ñaño. Y en Ayacucho, un súper saludo para Magali Melgar Huamanyali. Ajá, está hirviendo, mamá. Uy, se derrama, creo. A ver, termino con esto para Víctor Ro, para Héctor Ticona, Luces y Sonidos Chaval. Y seguimos, a ver, hago con esto, ¿no? ¿Y el fierro? ¿Por qué lo ha sacado? ¿Su fierro, mamá? Ah, ya. Ahí está el tostón. Pero lo que entra en la fuente, pues, mamá. Entonces voy a juntarle más para que entre unos 2 o 5 más. Y ya, ahí está. A ver, seguimos con los saludos. En esta preparación de rosquillas, rosquetes al estilo de la selva. Y ahora nos vamos con saluditos para... Un saludo nos manda Diego Torres para Rosita Quispe desde Arica, Chile. Bien, Rosita. Y para Miri Flores Silva desde Estados Unidos. Te iba a mandar, pero no va a llegar por el tema de la cuarentena, no se puede mandar nada. Así que, Miri, lo siento, hermana. Vas a tener que quedarte con las ganas. ¿Cómo vamos? Ajá. Ya está listo, ya. Girando. Oh. A ver. Listo. A ver, déjame. Vámonos, enfoque. Van 2. A ver, van 3. Quiero ver, van 4. Van 5. Van 6. 7. 8. 9. 10. Cuidado. 11. 12.
13, 14, 15 y 16. Lo tapamos y nos regresamos acá. ¿Ya? Sí. Wow. Vamos a prender el horno. Atención. Ya va a empezar el proceso de horneado. Vamos a prender. A 200, ¿no? Ahí vamos a ver si aprendió. Sí, aprendió. Le vamos a poner a 200 o 285 nomás. 200. Ya, 200 grados. 200 grados. Vamos a prender el horno para que esté ahí. Vamos por acá, vamos a terminar de acomodar esto. Mi camarógrafo está súper atento, felizmente. He traído un camarógrafo desde América Televisión. Están sin chamba. Y han venido a chambear hoy día con nosotros. Mentira. Ajá. Mi camarógrafo se llama Adriano. También es diseñador. También es editor. Hace After. Hace Illustrator. Lo único que no hace es algo que no puede hacer todavía. A ver, vamos con los saludos, vamos con los saludos. Saluditos para Celia, a ver, Jojonconi, Desaguadero en Puno, lo máximo, ñañita, saludos. A ver, Mary me dice que con solo verlo ya se llenó. Saludos para mi ñañita, Huancayo, Perú, o Huancabelica, ¿no? Lidia Antonia Castro, estamos preparando ñaña hoy día, rosquetes o rosquetitos. Como quieras, rosquetes o rosquillas, perdón. Para mi amigo Guido Vilcazán, buena, dice, tiene buen cuerpo, agarrado buen cuerpo, dice, ajá. Sobrino ñaño, se ven ricas las rosquillas, falta el rico café. Tengo café ñuño, pasadito ñaña. Y no son rosquillas, son rosquetes, si tú lo sabes. A ver, vamos con Listolero, ¿ya estará? Ya infló, están rebolsando ya. Listo, Ledo, Minaya y para mi ñaño, Hernán Torres, que me dice Barrabás. ¿Yo puedo sacarlo? Si quiere. A ver, para aprender, pues tengo que aprender todo. Ah, no. Ah, mira, qué huevón. Con esto era. ¡Ja! Lo sospeché desde un principio. Sacamos los rosquetes que están cocidos un poquito. ¿Por qué tú sacas varios y saco solamente dos, mamá? La maña, ¿no? Ahí está. Sacamos esto, termina ahí, guardamos y al toque entran los nuevos rosquetes. Esta es una forma práctica de hacer rosquetes. Hernán, ¿cuántos vas a querer? Estoy haciendo delivery, ¿eh? Estoy vendiendo a cuánto. ¿Cuatro por un sol será, mamá? Mucho, ¿no? Dos por un sol. Así que atención, vamos a hacer de libre de rosquetes. Quien quiere un rosquete en su casa, me avisa y yo se lo llevo. Y punto. Ah, por acá tenemos que venir. Por acá. A seguir colocando. Saludos, mamá, te manda mi amigo Hernán. Te manda saludos. Ahí está, ya sabe la vieja, mira la cámara, mírale pues. A ver, saludos para Hernán Torres, sigue para mi amigo Enrique Ilman, dice para el sargento. Por Cajamarca, Huacatás. A ver, Alex Sarmiento, saludos, papá lindo. Saludos para, ¿quién más tenemos? Emil Tuesta Guerra, desde Cobija, Bolivia, lo máximo. Jaco.com me ha puesto. Malaya, jajaja, ja, ja, Malaya con su café Rupa Rupa, dice. No sé qué será Rupa Rupa. ¿Tú sabes, mami? No. Nosotros decimos, no, nosotros decimos cafecito ñuc, 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 ñuc. O sea, ¿qué, mamá? Yes. ¿Qué es cafecito ñu, 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 ñu? Calientito, cargadito, amarguito, todo lo que termine en hito. Porque después también te va a dar una estreñida terrible. Ajá, listo. A ver. ¿Cuánto le cuesta? 200, déjalo en 200. 250, mamá. No, 200, ahí está en 300, ya, se va a quemar igual que ayer. Ya has pasado 220, ya has puesto. Ya, está bien ahí. ¿Por qué se para afuera? Ya está ya rebalsando, falta un poquito más. Falta un poquito más. No, ya no importa cuándo entre, mamá. A ver, saludos, seguimos con los saludos, amigos. No se olviden, vayan mandando sus saludos para su media naranja, para su amante, si es que no está con ella en su casa, no puede salir, acá le hacemos el favor. Dile que se conecte y le mandamos saluditos.
Ya van saliendo, ajá. A ver. Oye, tal, pero ¿por qué los míos han salido más ricos que los tuyos? Según lo que veo, ¿ah? Me parece, María. También vamos a ver. Será la sazón, la mano que tengo yo, mamá. Mi mamá se ha quedado un poco picona porque mi torta de plátano me ha salido más rico a mí que a ella. A ver, di que no. Di la verdad, pues, mamá, a ver. Di lo que has dicho ayer, que me has dicho, a ver. Allá, pónchale a ella que hable. ¿Qué has dicho ayer? Sí, él dice que es rico, rico será. No, pues, pero tú lo que tienes que decir así honestamente, no por compromiso. Calcula el horno. A ver, ¿cuánto tiempo le vamos a poner? ¿20 minutos? No, hijo. ¿25? Ponle media hora, a ver. 25 primero, ¿ya? Ya. 25 minutos, abrimos el horno. Ahí estamos preparando. Listo. Eso es lo que veo, ya igual que en el horno en Pucallpa, ¿no? Ya le acabo de poner, mientras vamos acá, ya estamos quedando amigos, estos son los últimos, los más grandes, eso ha hecho mi mamá, esos son de mi mamá que ha hecho mal. Y él me echa la culpa, pues a mí qué osadía, ¿no? Bien atrevida eres, mamá. Voy a echar la culpa que yo he hecho mal. Si estoy teniendo mucho cuidado con cada círculo que he hecho. Listo, estamos esperando ya los últimos, la última fuentecita que va a entrar a la olla a tener una pequeña cocción y después al horno. Esto más o menos en 30 minutos, mientras vamos conversando, va a pasar el tiempo porque la vez pasada se pasó así. Vamos a saludar, buena, qué lindo, tienen buena pinta, Sonia Gutiérrez, tienes razón, vamos a repetir la receta. A ver, la receta es 1 kilo de almidón, mamita, cuidado con el cable, bebé, vieja, cuesta caro esa vaina, mamá. Estás que lo pisas y lo pateas, eso deja, esa es mi chamba, deja eso ahí. Ya, vamos a repetir la receta. 1 kilo de almidón, anote, 1 kilo de almidón, o sea, 1000 gramos. 5 huevos, de preferencia, las grandecitas. 200 gramos de manteca tropical. De repente se anima a ser mi auspiciador, esta es la manteca tropical. También tenemos 1 taza de agua tibia y 1 cucharada de sal. 1 cucharada de sal. ¿Cuál es la preparación? Lo primero que haces es, pones en una fuente tu almidón. ¿Cómo era? O en tu batán. No, en batán, no creo que haya acá. Pues. Bates tu huevo, ¿no? Sí. Bates tu huevo y lo mezclas. Haces un hoyito en la harina. Ya, en el almidón. Y se suelta el huevo. Y se va mezclando de a poco, ¿no? Así es. Y de ahí se le va echando la manteca, ¿cierto? Ahí se pone la manteca. Ya, después que has mezclado con el huevo, vas mezclándole con la manteca que previamente ya lo has diluido en fuego, evidentemente. Lo vas mezclando, va encontrando cuerpo, pa. Y después utilizas la agüita tibia. Vas echando de a poquitos, le vas agarrando, vas juntando para que se vaya agarrando consistencia. Uy, ¿qué pasó? Ya tiene la sal ahí. Parejito, porque la sal previamente la hemos puesto nosotros en ese vaso de agua. Ahí hemos diluido la sal. Y con eso lo mezclamos. Cuidado con el cable, mamá. Lo mezclamos al final con toda la masa de almidón, que ya le hemos echado huevo, ya le hemos echado manteca, lo estoy compartiendo por todos lados, mamá. Ya le hemos echado manteca y finalmente es el agua. Eso agarramos y lo seguimos haciendo masa, ciérralo. Hacemos masa. Se mezcla y luego se va amasando. Claro. Y de allí, hoy suda en la cocina uno, ¿no, María? Después que se ha hecho la masa, chaca, se chanca. No me estés abriendo, se va a desinflar mi trabajo. Ya, deja de estar abriendo. Un truco es no abrir el horno. Mi mamá se ha hecho vieja y sigue abriendo el horno, mira, ve. No ha aprendido el truco. Recién en 30 minutos. Bueno, después que tenemos la masa ya preparada, lo chancamos sobre una superficie como esta, por ejemplo, pónchalo, algo duro, o si no, en tu misma fuente. Y lo procedemos a chancar en la
mesa en la estructura dura, como para que vaya agarrando un poco de flexibilidad. Y después hacemos una especie de tubitos, ¿no, mamá? ¿No? Unos tubitos. ¿Tubito? Claro, pues circular. Yo digo, rollitos, ya. Rollitos. Ya. Y eso lo vamos cortando en pedacitos y vamos dándole forma a las rosquillas. Vamos con los saludos. A ver. ¿Tenemos algunos saluditos más? Claro que sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Saludos para mi amigo José Ruelas, que manda saludos para Jessica Ramos. Sonia Gutiérrez, ya te hemos repetido la receta. Todos en cuarentena, sean vuelo, youtuber, hasta mi tía quiere ser youtuber. Dice, bueno, yo no soy youtuber, Elmer. Simplemente estamos tratando de reírnos un rato de nuestro encierro y pasarla chévere. Si tu abuelita es youtuber, le felicito. Que haga buenos videos con música de antaño, que es buenazo. También saludos para Dwenin Silva Mora. Diego Flores manda saludos para Tobías Apaza y para Gladys Vila. Un gran saludo para esos dos grandes artistas. Mi Martita Eusebio, mi tunantera linda, saludos, papá. Saludos, ñañita, diré. También para, a ver, ¿qué preparaste? Me dice, se ve rico. Bueno, aprovechando, invocar la responsabilidad que asumamos como ciudadanos será mucha ayuda para combatir el coronavirus. Súmense, quédate en casa. Claro que sí. Lo básico es quedarnos en casa. ¿Para qué salir a pasear arriesgándonos a contraer la enfermedad? Ahí está, pónchale allá a mi mamá, dice, los últimos que están saliendo. ¿Para qué salir a la calle para arriesgarnos a contraer ese virus que nos puede matar? Y lo peor de los casos, matar a nuestros seres queridos. En casita, tranquilo, diviértanse, jueguen, renieguen, peleen, todo como es natural, pues, ¿no? Pero no salgamos. Yo digo, ¿no? Yo en mi casa tengo vida. En la calle puedo encontrar la muerte. Me quedo en mi casa. Salgo solamente necesariamente cuando tengo que hacer compras en el mercado o cuando tengo que comprar medicina, como hoy día que fui a comprar medicina de mamá y algunas cosas también para mí, pero fuera de eso no. ¿Qué preparamos, Elio Eduardo Mamani? Preparamos hoy día lo que ustedes pueden conocer como rosquillas. En mi tierra, en la selva, lo conocemos como rosquetes. Así que tú decides cuál es el preparado. Puedes ponchar acá un pequeño paneíto, por ejemplo, acá. Para que vean cómo fueron, ya queda, acerca de la toma si quieres, ajá, acerca lo más que puedas. Estas son las rosquillas que previamente hemos cocido y que de acá ya van al horno. De acá ya van al horno para su respectivo, valga la redundancia, horneado, ¿no? Así que hoy día hemos hecho 110 rosquetes. Vamos a, algo va a quedar, ¿no? Vamos a seguir con los saludos. A ver. Saludos para Jaime Gutiérrez, Guamán, ¿cómo estás, papá lindo? Saludos, Lima, bendiciones, hermano, lo tenemos claro que sí, papá. Y ahí vamos nosotros divirtiéndonos, aprendiendo algo de la cocina, que no es tan fácil. Parece fácil el trabajo de las doñas, pero es recontra complicado. Hay que tener paciencia y es algo que los hombres no tenemos mucho, al menos yo no lo tengo, pero bueno, intento y más o menos hacemos algo. Vamos a aprovechar en saludar a mi amiga Palomita Álvarez en Juliaca. Gracias por sumarte, ñaña. ¿Quién más? A ver, ¿quién más se ha sumado de allá de Juliaca? A mi amigo Alfredo Larico, para mi amigo John Leiva y a todos los amigos que de a poco van sumándose, ¿no? Acá tenemos, a ver, dos amigos más, como es Miriam Valles de Salas, dice, yo no le echo agua, lo mojo con huevo y manteca y me queda delicioso. Perfecto, Miriam. Escucha, mira, ven para acá, explícale. No echar agua es un rosquilla especial. Eso no se mete al horno, sino se fríe. Ahí está, ¿ves? Ahí está la respuesta. Sí. Cuando le echan, dice solamente huevo, ¿no? Huevo, no tiene agua, nada. Claro. Nosotros le echamos agüita también un poquito para con esa agua pasarle la sal, porque previamente en el agua diluimos la sal y de esa manera, cuando tú lo mezclas en la masa, la sal está pareja, no es más salado por aquí, más salado por allá. Estos son rosquetes. Las rosquillas son los normales. Los sin agua son rosquillas. Con puro huevo y sal nada más. Ahí está, ¿ves? Esa era la respuesta que yo no tenía. Mira, pues si la señora se ha defendido al toque, liosa eres, ¿no, mamá? También se puede cocinar, ¿no? Pero claro. El tiene otro sabor.
Riquísima. A ver. Saluditos para mi amiga Liz Toledo, mi Naya, claro que sí, ñaña. Ya está, ya más o menos quedando. Ahí vamos mira, a. Ajá. Mira. A ver, no voy a hacerle ver a los amigos. Vamos a soltar un ratito la cámara. Disculpen el movimiento. A ver. Ahí vamos a sacarlo por acá. Y vamos a. Levántalo, levántalo. Ahí está. Vamos a mostrarles un poquito. Estoy moviendo mi celular para que ustedes puedan verlo. Aunque no puedo agacharme mucho, pero no importa. Ahí está, mira, ve. Ahí están en el horno. Ya están comenzando a hinchar. A inflarse, como dicen acá. Nos decimos en la selva, decimos hinchar. Ahí está. Esto es lo que queda. A ver, un ratico. Uh-huh. Esto es lo que falta todavía. Recién está ahí. A ver. Cómo se pega, uh-huh. Se pone un poquito de agua así. Ya. Y se va sacando. Ah. Pero si pones sin agua, se pega todo. Ahí está, eso es otro truquito, ¿no, María? Uh-huh. Así. Está bien, ¿ah? Estamos preparando rosquillas, amiga Liz. Ya. Hay que esperar entonces que salga eso, pero hay que hacerlo con cuidado porque eso va a estar caliente, María. Sí. ¿No? Claro. Lo que vamos a sacar, pues los rosquetes, ¿no? Exacto. No los desarmes, ¿ah? No, yo te lo pongo así porque para que se pueda mover la patita bien. A ver. Michelito Rojas, te manda saludos, mamá. Hola, Michelito, ¿cómo estás? Dice que se... Un abrazo. Dice que... Ay, también para Araceli y su alma rebelde. Mándale saludos. Ven en avión, Araceli. ¿Para que coma qué? Para comer las rosquitas. No se llama rosquita. Se llama rosquete. Lee, por favor, la receta, mamá. Lee la receta, acá está en el cuaderno. La receta que tú me has dado, pues. Dilo, pues, ¿quién te quiere que leas tú? Cuidado con el celular, ¿no? Tú sabes de memoria. A ver, ¿qué necesitamos? Solamente es 1 kilo de almidón. Ya. Si quieren hacer para negocio, yo solamente le ponía 4 huevos. Pero ya para negocios es más, pues. Pero hay que hacer acá. Di la receta de ahora, mamá. Le puse 5 huevos. Ya. Una cucharada de sal, uh-huh. Una taza de agua, y es toda la receta. ¿Te faltó la manteca? Ya, pues la manteca, todo se va haciendo una mezcla, y le vas mezclando la masa, uh-huh. Y luego amasar. A ver. Y van saliendo los rosquets. Como jugando, ¿no? Ni tanto jugando. Así es, señor Chacón. A ver. Disculpen un poquito la imagen un poco borrosa, pero vamos a hacer algo. Para el día sábado, hacer humitas, voy a regalar algo a las personas que se conecten. Voy a regalar algo a todas las personas que se conecten. Y es un regalo que me hicieron hace muchos años. ¿Puedes limpiarlo esto, mamá? Estoy limpiando. No, este de acá. Que me hicieron hace muchos años en América Televisión. Y yo le he tenido guardado porque no le he dado mayor uso. No, acá. No le he dado mayor uso, lo he guardado, está intacto. Y bueno, para las personas que me conocen, saben que yo un tiempo he trabajado en América Televisión. Ahí fui productor ejecutivo de un programa que se llamaba Recargados de Risa. Y bueno, en esa ocasión me regalaron pues es un cuaderno tipo agenda. Los voy a compartir, pero antes voy a mandar saludos para Tu Enfoque Más, Rosita Quispe. Ñañita, ¿cómo estás? Este cuadernito hermoso que dice América Televisión. Es como para recordar, anotar cosas. Para mi promoción y mi amigo Domingo del Águila Ceballos, saludos amigo. Esto es, lo puedes tener, lo voy a obsequiar en mi transmisión del día sábado. Como verán, está intacto, no lo he usado. ¿Cómo te lo ganas? Sintonizándonos el día sábado en lo que va a ser la preparación de humitas al estilo de la selva, hecho por Doña Encarnita. Este agenda de América Televisión lo vamos a obsequiar mediante sorteo. Ya vamos a ver cuál va a ser la fórmula, pero ahí está.
Ahí está el cariño, ahí está la forma, lo vamos a regalar. No importa si lo ganas en Lima o lo ganas en provincia, igual te lo hacemos llegar. Lo importante es que te conectes el día sábado, igual a las 5 de la tarde, para que te puedas hacer acreedor pues, a esta agenda de América Televisión y te lo lleves a casa. ¿Listo? Ajá. Ahí está. Esas son las sumitas. Lo que estamos haciendo ahora, cuidado mamá. Ajá, ahí está la vieja, está tirando lentes. Son rosquetes, rosquillas si quieres. Ahí está en el horno, ya lo pueden ver. A ver. De repente también, ¿no, María? Puede ser, ¿ah? ¿Eh? De repente. Acá tenemos también otra cosita que podemos regalar. No sé si el sábado, pero creo que podemos regalar mediante sorteo. Esto es un surtidor para mascotas de agua. Tú llenas el agua acá, en este tanquecito, lo pones allí, sale por acá, se llena y a medida que las mascotas lo van consumiendo, el agua se vuelve a llenar. De esa manera no tienes que estar poniendo y sacando el agua. Ese es un pequeño presente que vamos a hacer mediante sorteo, así como esta agenda de América Televisión, que me obsequiaron hace años, y bueno, que lo voy a compartir con algunos de los amigos suertudos. Allá al fondo se ven los rosquites, los rosquetes cocinándose, asándose. Y nada, vamos a esperar, ya va a salir María, todavía falta, ¿no? Unos 5 minutos más falta para sacar la primera camada. Pues ya creo que va a estar, ¿eh? Vas a ver, porque la torta la hemos hecho en 35. Este es más suave. ¿Tú crees? Este es. Ya, bueno, así será, pues. Rosita Quispe dice, justo para mis mascotas. Sí, cómo no. Pero ese es por sorteo, no es por vara. Es sorteo, el que gana, gana. Nada de que yo soy amigo de, que trabajo acá, que mi amigo es él. No, acá es por sorteo. No, vamos a ver la forma. Tenemos un día para pensar cómo hacemos el sorteo, pero la idea es esa, ¿no? Ya tenemos un regalo que es la agenda de América Televisión, que vamos a regalar a una de las personas que se hagan, pues, mediante algún sorteo que vamos a hacer en nuestra página, se va a ser merecedor de esto, ¿no? A ver, ¿qué más, viejita? ¿Qué más nos cuentas? Hablando. ¿Le falta, no? Sí, creo que sí. Le falta todavía unos minutos. Ajá. Faltan pocos minutos. A ver, voy a ver. Voy a entrar un ratito por acá. Sí, ¿no? A ver, un ratico. Quiero entrar a ver un par de cositas en la computadora. Y nos vamos nuevamente a la sala ya para sacar los primeros rosquetes que pusimos al horno, que debe estar ya prácticamente listo. Así que vamos a estar conectados unos minutitos más, amigos, para poder compartir con ustedes ya lo que vamos sacando de nuestro de lo que estamos pues haciendo hoy día, ¿no? A ver, quiero ver un par de cositas que no encuentro acá. Debe estar. A ver, ¿qué novedades más les podemos contar nosotros? Que estamos hace unos días escuchamos pues la noticia del nacimiento de nuestra amiga Mia Yolette, que ha sido mamá hace unos días, está feliz de la vida. A ver, saludos, me dice para Ignacio Garay, saludos, mi gran amigo, director, papá de la orquesta Juventud Yacus. Claro que sí, también para Michelito Rojas, para Raúl Suma, Juan Vargas, para mi amiga Noelia CM, para mi amigo Oliver Zulca Sedano. Allá vamos a hacer otro día Inchicapi, Michelito.
Cuides mucho, amigo, ¿eh? Mucho pedido haces. Y como le decía, nuestra amiga Mía Yolette está feliz porque ya tuvo a su bebé. También les cuento que mi amiga Dina Paucar ha estado haciendo algunas transmisiones desde su casa, contándonos algunas experiencias, compartiendo algunos videos de sus diferentes presentaciones. Saludos para mi amigo Alejandro Alzamora. Igual que mi amiga Rosy Ward también pues ha estado haciendo exitosas transmisiones a través de su cuenta fanpage oficial, que es Rosy Ward y su banda Caliente. Han estado haciendo transmisiones, conciertos en vivo, cantando a capela, con guitarra, con pistas. Han estado poniendo algunas presentaciones que tuvieron hace algunas semanas, algunos meses en Lima, en provincias, incluso en el extranjero, ¿no? Así que los que puedan y gustan de la tecnocumbia pueden visitar a nuestra Rosy Ward y su banda Caliente. Ella está pues rayando con las transmisiones en vivo, como se dice. Después, ¿qué más? Sobre la cuarentena, tenemos 2 semanas más y tenemos nosotros que ver la forma cómo entretenernos, amigos. Hay que ver la forma cómo pasarla bien. Nos quedan todavía creo que 18, 20 días de cuarentena. Entonces tenemos que nosotros reinventarnos y ver la forma cómo vamos a sobrellevar todos estos días que nos quedan. Evidentemente manteniendo pues cierta compostura, tranquilidad y todo lo demás, porque si no estamos tranquilos, hermanos, se van, el estrés nos gana y la canción criolla. Hay que tener mucho cuidado con eso. Como dicen, no hay mal que dure 100 años, ¿no? Esto va a durar solamente 20 días más. Hay que hacer lo que nos dice la autoridad. ¿Qué nos dice la autoridad? Hay que quedarnos en casa. Hay que quedarnos en casa y es la única forma de que la enfermedad no avance, ¿no? Y que evidentemente nadie en casa de nuestra familia o algún conocido se contagie. Eso hay que tener conciencia. No hay que ser que no, que yo estoy en contra, que mucho de esto, de donde lo otro. Yo sé que no hay a veces para comer porque todos trabajamos prácticamente para el día, pero hay que ingeniárnoslas. No sé exactamente, como te digo, cuál sea la solución, pero una cosa que sí hay que tener en cuenta es que tenemos que cuidarnos porque esta enfermedad no distingue, está sonando el timbre, no distingue de ricos, de pobres, ni de blancos, ni de negros, ni de sureños, ni de charapas, ni de norteños. Todos para esta enfermedad son lo mismo. Mata. Quédate en casa estás seguro. Sales a la calle, puedes chapar la enfermedad en cualquier momento. Ha timbrado ya la alarma de la cocina anunciándonos que ya pasaron 30 minutos, 25 minutos creo. Vamos a abrir para ver cómo están las rosquillas. Vamos a abrir primero. ¿La banquita puedo ponerlo o no? ¿Quieres tú? ¿Tú? A ver, vamos a abrir esto. Tú mismo haz, mamá, ¿ya? Vamos a abrir. Ahí están las rosquillas. Le falta, creo, un poco. No, ya está, creo, María. ¿Le falta? Entonces, le vamos a levantar un poco más. No, mamá, ya está en 250, está, pues. Más, levante. 250. Y le vamos a poner 10 minutos, ¿ya? Porque la vez pasada se nos quemó, pues, la torta. No sabía, pues, mamá. Pues, debe ser en 300. Ya le he puesto, ya le he levantado, ya. Ajá. Amigos, van a tener que pasar unos 10 minutos más. Voy a cortar la transmisión. Les invito a que se sumen a una segunda transmisión donde vamos a estar sacando ya los rosquetes que ya estarán saliendo de nuestra cocina. Así que, del horno, perdón. Nada. Regresamos en minutos para seguir con lo que va a ser ya el desenlace de esta primera transmisión en vivo preparando rosquetes o rosquillas al estilo de nuestra selva. Esto ha sido Travesuras en la Cocina, gracias al auspicio de La Coco Jeans. Nos vemos.